desde electrocardiograma, pasando por glicemia, tiempo por trombina, etcétera. Una serie de sensores que son los que están abajo. Y una vez que se hacen las mediciones, el iPad le hace un cuestionario inteligente que de alguna manera, dependiendo de la enfermedad, permite hacerse una idea muy clara del estado de ese paciente. Estos protocolos tienen alertas y alarmas y una vez que termina, el aparato se despide, se encripta la información y se manda vía telefonía celular al centro médico donde hay, como digo, profesionales de la salud que reciben esta información y llaman a los pacientes en caso de que haya alertas o alarmas o algo que resolver. Esto es más o menos lo mismo, así que lo voy a saltar. Pero básicamente las ventajas están ahí. Uno logra empoderar. Cada vez que uno llama a los pacientes va logrando educarlos, va logrando contenerlos y va de alguna manera generando un nexo que es muy profundo. Los pacientes algunos se controlan 3 o 4 veces en el día. Entonces cuando dicen que la tecnología aleja a los pacientes del médico, nosotros hemos demostrado que eso claramente no es así, porque se genera un nexo entre las personas con las cuales están en contacto diariamente. Y esto es lo que ocurre con los pacientes. Hay intervención de especialistas de la salud que están enseñando, educando, se hacen planes de reforzamiento y campañas generales, hay campañas segmentadas por nivel y recordatorios. Ahora, eso es lo que la curva de la derecha muestra cuando los pacientes les pasa a uno los equipos y se empiezan a medir solos. Lentamente empieza a disminuir. Pero como el sistema señala a los pacientes que no se han controlado, vuelven rápidamente arriba y se logran esas curvas de adhesividad que son claramente mejor que si uno deja al paciente en forma espontánea. Estos son 3 estudios que los voy a mencionar. Uno es de Kaiser Permanente, que muestra en cifras en la barra más oscura cuáles son las cantidades de veces que va a los servicios de urgencia. Claramente disminuye durante el telemonitoreo, pero lo que muestra es que sigue disminuyendo después que uno suspende el telemonitoreo. Y eso tiene que ver con la educación que se va haciendo a los pacientes en todo este proceso. Hay un estudio de Deloitte que demuestra claramente lo que son la disminución 59% menos de días cama y 35% menos de asistencia a los servicios de urgencia. Eso también va ocurriendo lo mismo porque uno se va adelantando a la urgencia y, por ejemplo, un paciente que tiene una falla cardíaca, y probablemente los que son médicos van a entender muy rápidamente, que empieza a subir de peso, que le cae la oxigenación, y que cambia su frecuencia cardíaca, bueno, ese es un paciente que hay que depletarlo, uno toma las medidas, evita que vaya al servicio de urgencia, evita que el paciente se hospitalice y probablemente ese paciente va a ser hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos si es que efectivamente llega al servicio de urgencia. Estos son datos nuestros en los cuales claramente se demuestra que los pacientes muchas veces desconocen cuál es su situación respecto a sus patologías. Y cuando uno le hace los mismos tests, tiempo después demuestra que hay un claro avance y el paciente sabe cómo reaccionar frente a una hipoglicemia, a una hiperglicemia, a una hipotensión, etc. Este es un paciente en el sector público en que se hizo un análisis de son 900 y tantos pacientes, pero que se demuestra claramente el promedio de egresos hospitalarios, cómo disminuye y el porcentaje de pacientes que disminuyen las idas al servicio de urgencia. Este es un trabajo cortito que se hizo en los cuales se les mide hemoglobina glicosilada. Como les decía, un punto porcentual es enorme el impacto. Sin embargo, haciendo muestras estadísticas, efectivamente bajamos 2 puntos en este grupo reducido de pacientes. Y esto es análisis por minería de datos en los cuales el sistema recoge una cohorte de pacientes y los va analizando en 9 estadios, desde el más simple que es el verde hasta el más complejo que es el rojo. Cada 14 días se va haciendo un corte y el sistema automáticamente va mostrando cómo la evolución es hacia los niveles de menor complejidad. Y esto es más o menos lo mismo, pero para mostrarle, cuando partimos con esta corte de 1950 pacientes en 9 meses, parte del 59% de pacientes que estaban en los niveles en baja complejidad y se llega a cerca del 80%, y lo mismo ocurre a la inversa. Y estos son los llamados que se realizan a los pacientes. Cuando los pacientes ingresan a los programas de telemonitoreo, ingresan y están bastante descompensados, entonces uno los llama muchas veces. Las enfermeras y los técnicos los están llamando permanentemente, pero en la medida que se van compensando y que va pasando el tiempo, el número de llamados va disminuyendo.
Y esta es una nueva presentación en los cuales, si ustedes se imaginan, en una posta rural, por ejemplo, que habitualmente hay un técnico paramédico, el poder conectarse y encontrar un médico con una pantalla al otro lado que le dice los exámenes que tiene que hacer al paciente y le ayuda a resolver los problemas en tiempo real. Tener un psicólogo en tiempo real o tener un médico en tiempo real en Chiloé, como se mencionaba, o en el norte, bueno, es altamente significativo. Y esto es hospitalización domiciliaria, en los cuales se hace, por ejemplo, uno de los ejemplos más interesantes es el de tratamiento con anticoagulantes orales, en que el paciente se pincha en la casa, se ve su nivel de protrombina y el médico le ajusta por teléfono las dosis de anticoagulantes orales. Bueno, yo creo que lo importante en esto es que se van repitiendo los conceptos y hay que detenerse un poquito a pensar en cómo manejamos toda esta información que está llegando y todos estos sistemas. Yo diría que hay que tomar un poquito de distancia porque en el mundo hay una cantidad enorme de desarrollo. Aquí en Chile hay una cantidad enorme de desarrollo, pero en el mundo uno encuentra cantidades de dispositivos, ya podemos hacer perfil bioquímico online, podemos hacer perfiles lipídicos, etcétera. Todo está al alcance de la mano, pero hay que ordenarlo y hay que sistematizarlo para que de alguna manera podamos tener un futuro con más equidad, con mejor salud y con mayor expectativa de vida. Muchas gracias.